全ての夢の民へ着く。俺の名はエレン・エイカ。ヒソの巨人の力を介し、全ての夢の民へ話しかけている。パラディドにある全ての壁の硬質が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディドの人々を守ることにある。しかし世界は、パラディドの人々が死滅速度を望み、長い時間をかけ、不幸や片蔵は、この島のみならず、すべてのユーミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺は、その治めを止ま、壁の巨人は、この島の外にある、すべての事象を踏みならず、そこにある命を、この世から、駆逐するまで。Ya han comenzado los rumores para el estreno de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin. Estos rumores sitúan que Shingeki comenzaría a emitirse para diciembre de este año. Estudio MAPPA ya tiene otro proyecto para diciembre. El 24 de diciembre, Navidad, estaría llegando a los cines japoneses Jujutsu Kaisen Zero, una precuela o el piloto de Gege Gutami para el famoso anime que Studio MAPPA pues llevó al máximo con la animación de los ojos de Gojo. Ahora, esta película, si bien requiere mucho trabajo como todas las películas de anime, hay muchas cosas que se pueden rescatar del inicio de Jujutsu Kaisen, ya que es únicamente variar el diseño de los personajes. Recientemente han salido imágenes de estos diseños de los nuevos personajes, pero al final son como una mezcla de los que ya vimos. Itadori, Fushiguro y todos estos son únicamente como una fusión mal lograda, ya que son las primeras ideas, conservando a Gojo y a varios de los antagonistas. Por lo tanto, no requiere el trabajo exagerado. Y la teoría o en el rumor es que cuando se estrene Jujutsu Kaisen Zero en los cines, ya esté emitiéndose por televisión Shingeki no Kyojin, parte 2 de la temporada final. Ahora, esto también hace mucho sentido con algo que venía al final del volumen 34 de Attack on Titan, que es el que tengo acá, el volumen final. Muy bien. Isayama dejó un pequeño agregado extra en el cual los personajes están viendo una película titulada Attack on Titan The Movie. Y pues, así como Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin en 2006 tuvo un piloto con las primeras ideas de Isayama que reemplazaba las murallas por árboles y pues bueno, en realidad todo el mundo y construcción de personajes era distinto, únicamente conservando el diseño del titán de Eren. Por lo tanto, posiblemente hay un anuncio de Attack on Titan 0 tomando en cuenta lo que MAPPA ha hecho con Jujutsu Kaisen. Ese tomo de Attack on Titan 0 venía como este de The Beginning con el Blu-ray de la primera temporada. Acá lo que yo tengo son los bocetos, los primeros bocetos de Isayama, acá puedes ver, antes de que se serialice en 2008-2009. Estas son las primeras ideas, los primeros dibujos de Isayama antes de que pues reviente la trama. Entonces, la parte cero o el piloto nos cuenta una historia totalmente aparte con otros personajes y es protagonizada por Murakumo, Tsubaki y un titán pelón. Así que bueno, sería interesante que quizás MAPPA ya esté cocinando adaptar esta pequeña historia de Hajime Isayama proveniente del 2006. Y es que muchos memes decían que el favorito de Studio MAPPA pues al momento de animarlo era Jujutsu Kaisen. Pues aparentemente con esto el favorito sería Shingeki no Kyojin o mucho del trabajo de MAPPA estaría centrado en animar el final de la serie. Ya que Studio MAPPA no conforme con esos dos proyectos ha decidido adaptar Chainsaw Man, el hombre, el pibe en la motosierra. Pero el tráiler nos ha enseñado un poquito de CGI, como que va a ser más CGI que anime, algo así como lo que ocurría con Beastars, por lo que parece que todo el presupuesto, o mucho del presupuesto de la animación tradicional, se lo va a llevar Attack on Titan y pues su parte final. O sea, hay otros proyectos como Zombieland Saga y demás, pero los que destacan son indudablemente Shingeki no Kyojin temporada final, Chainsaw Man, o sea,
Chainsaw Man no es cualquier cosa, es tremendo éxito. De verdad que Chainsaw Man va a ser la bomba. Y finalmente la película de Jujutsu Kaisen, que a lo mejor no es tan importante, pero el manga y la serie han logrado posicionarse muy rápido. O sea, para no dejar a los fans pues fríos por estar llegando la película. Entonces, yo creo que mucho de lo que va a ocurrir con Shingeki lo podemos ver reflejado en esta película cero. ¿Te gustaría que Shingeki no Kyojin, una vez finalice el anime, tenga esa adaptación de la película? ¿O preferirías ver una secuela o algo extra, algo más, algo distinto a lo ya visto? Me encantaría saberlo, aquellos que ya han leído la parte 0 de Attack on Titan. Y pues bueno, llegamos al final del video y voy a dejar una pequeña sorpresa, un pequeño video que edité para ustedes. Por cierto, me olvidé de mencionarlo, pero el hecho de que MAPPA haya anunciado que la fecha de Shingeki es invierno. Invierno se refiere a noviembre, diciembre, enero, febrero y exagerando marzo. ¿Por qué? Porque en abril cambiamos a la temporada de primavera. Así que si Shingeki no Kyojin ya está programada para invierno, pues únicamente son esos meses, siendo la fecha límite marzo. Y si se comienza a emitir ya en la última semana de marzo y pues empieza la primera de abril, aún sigue siendo invierno, ¿ok? Aunque esté in extremis, o sea, al final, al fondo de la temporada de invierno, se cuenta el primer capítulo como a qué temporada pertenece, aunque casi toda la temporada se emita durante primavera. Así que es un pequeño hack, una pequeña información importante, pero es un buen dato que sepas que de marzo no debe de pasar para que aún siga considerándose como parte de invierno y ya no como parte de primavera.